banda salió el nombre porque es una historia larga. Porque veníamos de jugar a la pelota con el bajista y con el cantante y no teníamos nombre. En realidad sí se llamaba Dedo Mocho, pero como ya estaba registrado, estábamos pensando cómo le podíamos poner. Y como el batero no tenía batería, salió ahí, La Sin Bata. Y de ahí salió todo. Bueno, ¿hace cuánto se formó la banda? La banda se formó hace casi 3 años, entre idas y venidas, cambios de integrante. La estructura de ahora sí está formada hace ya 3 años. Bueno, los integrantes somos Lucho acá, a mi derecha en bajo, Lucio en la trompeta, Meto en saxo, Daniel el Gallego en la batería, el Bore en la guitarra, Lea en la otra guitarra, falta Maxi ahora que tiene unos problemas y no pudo estar acá, pero también toca otro saxo y yo que canto. Bueno. Nos inspiramos más en la vida misma de cada uno de nosotros, creo. En las cosas que vamos atravesando, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Las conversaciones, lo que veas al cruzar una calle, lo que escuches de otra conversación ajena. Creo que todo en sí se puede llegar a volcar en una canción. La inspiración de la canción y la letra creo que básicamente es la vida misma de cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué sentimos cuando estamos frente al público? La verdad que es una sensación muy rara. Yo creo que cada uno lo debe vivir a su manera, pero más o menos van a coincidir conmigo en que es una mezcla de ansiedad, con miedo, un poco de adrenalina, un poco de todo, hasta que se empieza a tocar. Son los minutos previos. Una vez que empezamos a tocar, creo que es divertirnos nosotros y tratar de hacer llegar eso a la gente para que lo disfrute de la misma manera que lo disfrutamos nosotros. Mi nombre es Nicolás Orellana, me dicen el negro, por razones obvias. Mi instrumento, mi función en la banda en realidad es, actualmente es cantar. Mi nombre es Lean, toco la guitarra en La Sin Bata. Y llegué de manera casi pidiendo permiso a cada cosa. Mi nombre es Damián, en la banda toco hace 4 años más o menos. Bueno, toco el saxo. Llegué a la banda porque justo me iba a poner a tocar el saxo, a aprender a tocar, y necesitaban un saxofonista y me metí así de sin cazar un fulbo. Mi nombre es Lucio, toco la trompeta. Ese instrumento lo elegí porque escuché su sonido una vez y me gustó mucho y siempre quise interesarme y meterme en ese mundo, más que no sabía mucho de música, pero... Mi nombre es Hernán. Toco la guitarra y vengo tocando desde más o menos los 12 años. Mi nombre es Damián Ferreira, como el apellido de mis otros hermanos, que no sé si te lo dijeron. Toco la batería por el simple hecho de que me gustó, me llamó cuando era chico. No, mi nombre es Luciano, toco el bajo y lo toco porque no había en ese momento, había pocos. Y había muchos guitarristas, como dijo el saxofonista de antes, y alguien se tenía que hacer cargo del instrumento. Yo venía de tocar hace 5 años ya la guitarra y no se me complicó tanto, así que arranqué con el bajo. Yo creo que esta pregunta vamos a estar unánime en la canción, que creo que es
Volando entre sueños, el nombre, ¿o no? Sí. Sí. Sí, 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 todos unánimes. La canción que creo que refleja mucho el estilo y la fusión en la que nosotros abarcamos, digamos. Es una canción que nos llega a nosotros por igual, a todos adentro. Creo que es la que mayor transmite también a la gente, porque por el simple motivo de que es la que más nos llega a nosotros. Marca una parte, la historia, un segmento de la banda en el cual prácticamente estaba todo muy abajo y había ganas de que vuelva a subir. Entonces también la letra marca una parte de la banda, digamos, de la historia. Variedad de instrumentos que le dan color diferente a los temas y bueno, a todos nos gusta lo que hacemos, así que bueno, tenemos cosas de rock, cosas de ska, cosas de reggae, candombe, un poquito de cada cosa. Nacionales, varían de rock, reggae, ska, un poco por ahí de metal, por ahí. Cada uno tiene su referencia y es como una rama que se junta en todos los integrantes y hacemos la semana. Acá lo bueno es que hay un poco de diversidad y todos tratamos de aportar nuestro granito de arena, además de la música y los que tocamos instrumentos y el que canta. Todos tratamos de aportar un poco las letras. Yo también tengo una letra, él también trae lo suyo. Y ahí vamos mechando y va saliendo y se va formando. Y se va formando entre todos una letra que bueno, con la música se hace conjunto y termina llegando a la canción. Bueno, ahora vamos a hacer Smash. Pero si se puede escribir.
Sin duda la meta es poder llegar a brindar un buen mensaje a la gente, dándole un buen momento, un rato de diversión, un rato de comprensión, un rato de ese algo que en la calle o en la vida misma les falta. Entonces, que vayan a ver a la banda y encuentren ese algo que les falta. Creo que esa es la meta, el motivo o la razón por la cual tocamos. Poder llegar a transmitir algo y brindar algo que le falta a la gente, que no lo encuentren en otro lado, que se lo encuentren con nosotros, es algo que me parece que nos motiva a decir, esta es nuestra meta.